Tiempo compartido es la combinación perfecta. Toda la info, todas las voces y lo mejor de nosotros para acompañarte. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bueno, estamos en contacto con el doctor Horacio Rodríguez, a quien le agradecemos que nos atienda. Horacio, buenos días. Hola, buenos días, Alfredo. Buenos días, Claudia. ¿Cómo les va? Gracias por tu atención, como siempre. Un caso más tenemos. Y sí, de a poquito, como siempre, más aún lo que hablamos siempre, que los lugares que nos rodean de Navarro tienen circulación comunitaria del virus, y varios de los ciudadanos de Navarro, o a veces hay gente que, ingresa desde esos lugares, o hay gente que necesita de esos lugares para hacer determinadas tareas. Algunas son laborales, otras son médicas y otras serán de trámites, vaya uno a saber. Entonces, en ese ir y venir, la parte buena dentro de la mala es que seguimos no teniendo el virus dentro de Navarro, y la parte mala es que es otro ciudadano de Navarro que fue a realizarse un estudio en la ciudad de Luján, y comenzó con síntomas muy característicos, que habilitaban, más allá de haber estado o no en un lugar, que era la falta de gusto y la falta de olfato. O sea, hasta ahora lo que hemos visto es otro tipo de sintomatología, pero en este caso fue muy característico la falta de gusto y la falta de olfato, por lo cual nosotros ya de antemano ya presuponíamos que esta paciente o este paciente podía ser positivo. Y bueno, una vez que fue confirmado en el día de ayer, que ya estaba en cuarentena tanto el paciente como sus contactos estrechos, se le comunicó y bueno, sigue, por suerte es un paciente leve, que estará en cuarentena los 14 días que corresponda, junto con su familia y junto a los contactos estrechos. Es decir que el panorama lo ves como optimista. Dentro de lo malo, sí. Sabiendo que es una problemática compleja, claro. Claro, pero dentro de lo malo, como te decía, o sea, no me gusta que se enferme alguien de Navarro, porque se puede escapar el virus en base a, como siempre digo, nos gana en ventaja en el tiempo que se llama de latencia, en el tiempo de incubación, ¿no? En este caso, 6 días, uno tiene que hacer un retroceso en las circunstancias, en este caso de 10 días hacia atrás, y tratar de contactar a todas aquellas personas con las que estuvo él o la paciente, y tener que empezar a ver dónde pudo haber estado y con quién. Esa es la ventaja que siempre nos gana el virus. Pero en este caso, al ser una persona, o sea, hacer el virus desde afuera, sea importado, nos sigue dando una ventaja dentro de la mala noticia, porque lo que puede pasar es que algún día, que es lo que uno no quiere, que un paciente que se agarre el virus afuera ingresa a Navarro, y una persona que nunca salió de Navarro se contagia y contagia a otras personas. Y sabemos que eso es una explosión. Y sí, porque siempre cuando uno habla con una persona, dependiendo de la tarea que realice y de la creencia con esto también, puede ser a veces que sea un grupo reducido, y dentro de ese grupo reducido te encontrás con que se han mantenido los cuidados higiénicos que uno viene pregonando hace mucho tiempo, y a veces hablas con personas que tienen ese estreñimiento, como te comentaba recién, y te encontrás con 50 personas atrás que hay que hacerle un seguimiento. Es una tarea ardua, que ayer nuevamente estuvimos hasta altas horas de la noche, pero bueno, que en este caso, por el momento, está controlado y está asistido a la familia como la familia del otro caso positivo. Así que a poquito esto puede suceder, puede pasar. Vos seguís siempre con este discurso de que no pensemos nunca que esto no va a llegar, o que esto no va a pasar, o que esto ya está pasando, o que ese tipo de cosas, ¿no? Sí, porque siempre repito lo mismo, ¿no? Porque uno, por fuera, lo que uno lee, lo que uno ve, lo que uno ha visto en otros lugares, y Navarro, como siempre digo, no está ajeno, no es el ombligo del mundo, y no está ajeno a lo que sucede en todo el país, y bueno, entonces sí, claro que va a entrar. Por suerte, la mayoría, como siempre digo, y a veces es el temor de la gente,
el 80% de las personas lo transitan como un cuadro viral, es un poquito más fuerte o no, o es leve, y se cura gracias a Dios. Lo mismo, el desprendimiento y todas estas circunstancias viene siempre de la mano de dos cosas. Uno, los que más mal van son los adultos mayores. Entonces, salvo que tengamos en Navarra una población súper añosa, el que tiene que estar preocupado siempre es el adulto mayor. Cuando vos ves todos los partes diarios en el mundo, acá, en todos lados, los que fallecen o los que tienen esas complicaciones severas son los mayores. El 80-90% son pacientes de mayores de 65 años, 60 años. Entonces, ellos son los que, en cierta manera, tienen más temor. No es habitual que se muera alguien de 40 o 30. Se mueren igual, pero no es lo habitual. Entonces, el 80% pasa como algo, una gripe. Lo segundo, el descreimiento, es que si vos ves todos los números totales, una población mundial que es inmensa, de 7.700 millones, y ves la cantidad de infectados en el mundo, no es significativa. Y lo que la gente entiende, y no nos damos cuenta, el problema es que cuando la gente empieza a morir más de lo habitual, es porque un sistema de salud no da abasto, porque se enferman mucho más seguido. Entonces el problema pasa dentro de los hospitales, no se ve tanto afuera de los hospitales. O sea, el que la pasa mal es el que está dentro del hospital, el que está afuera no se da cuenta porque en el número es alejados. No sé si se entiende un poco. Entonces ahí viene un poco también el desprendimiento, ¿no? Horacio, nosotros seguimos escuchando la expresión de que, bueno, que estamos en el pico, que lo estamos transitando en el desarrollo de la pandemia. Recordanos un poquito cuál es el significado y la importancia de eso. Bueno, la importancia de llegar a la cima es ver la cantidad de enfermos en base a los diagnósticos que vamos teniendo para ver el nivel de ocupación de cama. Entonces, a medida que no se tomen determinadas medidas, la gente, ante la relajación, ante esta cuarentena larga, esto del descreimiento, el tema psicológico, empiezan a haber aumentos, como hemos visto, que los saltos que estamos teniendo de 2.600 a 3.600. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Se tomaron medidas. Nosotros estamos viendo ahora, siempre la película que vemos hoy es una película que inició hace por lo menos 7 días atrás o 14 días atrás. Entonces, ahora el pico, ¿cuándo va a llegar? Va a depender de las medidas estas que se tomaron de estas nueva cuarentena que se hizo en Capital Federal y en el AMBA, donde el 17 de julio finalizaría. Si el 18 de julio, que es el día siguiente, no empezamos a tener una caída dentro de la cantidad de contagios, es que todas esas medidas llegaron tarde, no fueron efectivas. Claro, o sea que se va corriendo, digamos, es lo que dijiste, ¿no? La metáfora de la película. Hoy empieza una película que vamos a verla reflejada en 7-10 días. Pero no, lo que parece que más importante que está diciendo Horacio es que estamos en medio de la cuarentena que finaliza el día 17, claro. Y ese día vamos a ver si dio resultado la cuarentena que se impuso. Si tal ese cual, día vamos a empezar a ver los resultados de la primera semana. Porque nosotros los casos siguen creciendo. Si decrecieran para esa fecha, habría sido exitoso. Si no, estaríamos en problemas. Diciéndolo de otra manera, la cuarentena se toma y se realiza nuevamente más estricta a sabiendas de que estos números iban a estar en este momento. Claro. No sé si se entiende. Sí. Y que esto iba a aumentar de esta manera. Entonces, en base a eso, como uno va adelantándose a la película, también la parte epidemiológica, la parte sanitaria, lo que le dice, esa semana, en base a lo que estamos viendo, te vas a ir a un número muy superior a lo que veníamos teniendo, de 1.000 y pico, te vas a ir a 3.600 como estamos ahora. Si no tomamos una conducta más restrictiva, se nos va a ir de las manos y no vamos a poder, se nos van a llenar más rápido los hospitales, de esa tasa que todos escuchan, que se llama el índice RO, que es la tasa de duplicación, que es la que hace tomar, entre otras cosas, las medidas sanitarias y, entre otras cosas, el tema de la fase. Entonces, esa situación de duplicación de casos hace de que si se enferma más gente en menos tiempo posible, ese porcentaje del 80% que le va bien, también hay un 20% que necesita hospital, y si se enferma mucha más gente, ese 20% en 1.000 personas es un número, y en 100.000 personas es otro número. No darían abasto los hospitales. Ese es el temor, pero que no se ve reflejada tanto en la calle.
sino dentro de los hospitales. ¿Y cómo ves vos, digamos, mientras transcurre la película, el desarrollo de esto? ¿Está más o menos dentro de lo que vos preveías? Aunque yo sé que es difícil establecerlo, pero ¿esto está más o menos en los parámetros que vos habías percibido o está lejos o en qué situación? Y a mí me preocupan dos cosas. O sea, venimos muy bien, pero la pregunta es para interactuar entre nosotros. ¿Cuánto más podemos se puede aguantar como sociedad medidas tan restrictivas? Es muy difícil saberlo. ¿Sabes por qué, Alfredo y Claudia? Porque se infectó muy poca gente. La gente, nosotros somos 3.600, sí, pero en capital. Pero el país somos 44 millones. Sí. Entonces no se enfermó nadie todavía. O sea, es poca gente. O sea, está muy concentrado, como le pasa a nuestro país. La concentración es... en Gran Buenos Aires, Zamba. Economía, todo, claro, es Zamba, es capital federal. Que es donde además está más necesidades ahí en este momento, a su vez. Claro, entonces hay mucho infectado para un solo lugar y no nos infectamos el resto, y en algún momento vamos a tener que interactuar el resto con el AMBA y con Capital Federal por múltiples causas. Entonces hay que empezar a tomar otro tipo de medidas, o sea, hay que empezar a buscar alternativas, porque si no esto va a ser... Vos ya estás viendo un trabajo post-pandemia desde lo económico, digamos. Y desde lo económico, desde lo social, desde lo educacional. Yo creo que esto lamentablemente vino a cambiar un montón de cosas, que no sé si el argentino nos toma tanta cosa, pero no es fácil en un país donde tenemos características muy... muy paternalista, muy maternalista, muy de tocarnos, muy de, o sea, un nivel cultural que nos impacta en un momento muy feo de nosotros, porque no es que estábamos en ascenso, estábamos en descenso, estábamos en descreimiento, estábamos en incertidumbre, y esto le vino a poner ya directamente la frutilla al postre. No es que somos otro país que rápidamente cambian los números, hacemos chau, y nada, ¿cuántos se murieron? Estados Unidos, todos esos países que son un poco más fríos, rápidamente tapan los fallecimientos con crecimiento y con actividad económica y con playas, cosa que acá la gente de nuestro país todavía eso no va a poder hacer. Y bueno, todo un desafío, ¿no? Va a ser para nosotros. Claro, eso me preocupa, que no hay todavía la cantidad importante de infectados. Y la respuesta la vas a tener el 18, 19 y 20 de julio, a ver si esto... viene bien o no viene bien. Ahí vamos a tener datos claves, 17, 18 y 19 de julio. Ahí, cuando veas los números que salgan ahí en la pantalla, ahí te vas a dar cuenta si vamos si a tenemos, bien, vamos si a tenemos 3.800, estamos mal, si tenemos 3.100, vamos mejorando. Ah, sí, y ahí vas a ver el descenso de la curva. Uh-huh. Pero después, ojo, esa relajación que tiene que haber por esa medida que fue restrictiva, al no poder ser restrictiva de manera... in eternum, lo que tiene que aprender la sociedad es que tenemos que lamentablemente empezar a manejarnos distintos, porque ese triunfo del descenso de la curva es porque estuvimos encerrados, no es por otra cosa. Y también hemos visto que donde hay una pequeña flexibilización autoimpuesta, hacemos macanas, cometemos errores. Así es. El hecho de la cantidad de aislados que ha habido en los últimos días en Navarro marca claramente que hemos cometido algunos errores. Sí, me baso mucho por lo que hablo, por lo que veo. Es el descreimiento, o sea, no se cree. Somos bichos que necesitamos ver, tener, y así todo, cuando lo vemos lo cuestionamos. O sea, cuando vemos un televisor, es un televisor, pero viste que no es tan cuadrado como parece, entonces... Sí, tira voz, se ve una imagen, pero no sé si entra dentro de la categoría de televisión. Parece que es un smart. O sea, siempre se cuestiona. Me parece que lo que sucede es eso, ¿no? Hay un descreimiento y la cabeza empieza a traicionar, porque vos tenés ahí gente que vos lo ves en las redes. O sea, es como que directamente que es una mentira impuesta, como que el mundo hace terminado. Y todas las manifestaciones que estamos empezando a ver y todas estas cosas que están empezando a suceder es producto de todo esto que yo te acabo de decir, donde, como digo yo, los hermanos se pelean, el virus nos devora, y creo que está sacando lo mejor de nosotros, como pasa acá con los chicos, el retén que vos hablabas, que a pesar del frío nos custodian, y también ves lo peor, aquellos que se sacan el barbijo, dicen que no existe,
lo ves en la tele como le pasa a Bolsonaro y después se muere un montón de brasileros, pero después piden que lo hisopen porque realmente no sé si era tan así. Entonces eso habla un poco, a sabiendas también de cómo se manejan también muchos de los líderes del mundo, que confunden a la gente, y que hoy es un momento para estar unidos, y posterior a la pandemia después discutiremos si es mejor ser de River, si es mejor ser de Boca. Hay que manejarse inteligentemente para algo que vino para quedarse, hasta que la ciencia encuentre la cura o encuentre la vacuna. Viste cómo son las cosas siempre en Radio Pasillo, ¿no? Hay gente que pregunta, ¿está terminado? ¿Realmente está terminado el inaugurado hospital respiratorio? Porque dice, si el ministro se caía redondo, no había cómo auxiliarlo, me dijo alguien a mí. Y bueno, sí, también gente... digámoslo, ¿no? Porque vale sí, la pena que no quede en Radio Pasillo para reírnos un poco, qué sé, o sea, yo. Son notas de color. En lo personal, te soy honesto, de corazón te lo digo, no son los que me dan más fuerza para seguir. Son los, mi familia y los sonsos son aquellos que me dan más fuerza para seguir para adelante. También había gente que... a ver, es el futuro de nuestro país también, por eso a uno me preocupa, ¿no? Porque uno tiene que convivir con eso, el futuro del país. O sea, vos ves semejante hospital, ves vos que has estado, Alfredo, ahí en la inauguración, sí. Veías lo que teníamos. Yo siempre digo, hay que analizar todo, ¿no? Al final de la película, con errores, virtudes, defectos, todo lo que vos quieras, ¿no? Un pueblo chico que se preparó para exagerado, para no, lo veremos. La historia lo dirá, o sea, el día después de mañana veremos si fue suficiente o no fue suficiente. Lo que sí te puedo decir es que se hizo algo. Mientras muchos critican, uno intentó hacer algo por los que critican, como los Bolsonaro, que después utilizan el sistema de salud cuando les toca. Por suerte yo en lo personal, como médico, nunca me fijo en la cara, pero sí tengo memoria de todos aquellos que critican lo que uno hace, no uno, sino todo un equipo que intenta estar para cuidarte a vos. Que, repito, de la mejor manera, de la peor manera, no menor manera. Pero se intenta hacer algo, entonces eso es muy valeroso. Entonces, de lo que había a lo que hay, es que te diría que 100 veces mejor. Y aquel que se queda en el cartelito del COVID y se encierra en eso, sin ver todo el resto, la verdad, es un imbécil. La verdad, perdón, lo digo al aire porque digo lo que pienso, es un imbécil. Primero porque el nombre todavía no lo tiene el hospital, porque lo que primero hicimos es tener un hospital y después tranquilamente se buscará cuál será el mejor nombre para ese hospital cuando estemos con la cabeza fría, cuando pase lo que tenga que pasar de la pandemia y que diga lo que tiene que hacer. Fue un hospital pura, exclusivamente hecho pensando en cómo cuidar a la gente de Navarro ante una pandemia que uno veía y nos decían que podía perjudicar a la gente, la vida y la salud, equipándola con todo lo que la tecnología que pudiese tener cualquier hospital privado, pura y exclusivamente pensado en el COVID. Entonces, esa plata, todo eso que se juntó, que viene también de afuera, entre el Ministerio de Salud de Nación, Ministerio de Salud de la provincia y todo lo demás, es una plata que vino no para comprar al Causile, para afrontar una pandemia contra el COVID. Entonces, pero si se descomponía el ministro, ¿había oxígeno ahí disponible? Hay de todo, Alfredo, hay de todo. Alguien, gracias a Dios, alguien también dice, muy lindo el hospital respiratorio, pero en las cirugías estamos flojitos. No, hay de todo. Y Navarro, siempre digo, pensemos de la famosa, sin desmerecer en su momento, antes todo el apéndice operaba afuera. Una cadera, 16 años, no se operaba en Navarro. No se operan las caderas en Navarro, la terapia intensiva. Hay médicos de manera continua, se traslada lo menos posible al paciente, se traslada lo justo y necesario. El que usa el hospital, el que está dentro del hospital, las familias que integran adentro del hospital saben de lo que le estoy hablando. Por supuesto, falta un montón de cosas porque Navarro es chico y tener, por ejemplo, un tomógrafo no es fácil, pero de cómo estábamos, a cómo veníamos, al hospital subís, venías con una dolencia importante y tenías que agarrar una ambulancia y buscar un lugar. Y hoy eso disminuyó notablemente. Después hay un montón de cosas. Podés entrevistar a muchísimos que se han operado de cadera, muchísimos navarreros y fuera de Navarro que se han operado de cadera, y hemos hecho entrevistas sine qua non. La cirugía sí, están haciéndose más las emergencias que las programadas, pero no se hacen solamente en Navarro.
por protocolo se hace en todo el país, porque lo que es programado es lo que vamos a estar haciendo hace mucho tiempo y no es urgente. Pero aquel que necesita una cirugía de urgencia entra a quirófano, de hecho, todos los días estamos operando. Y así todo, hay una planificación para agrandar el quirófano, hay una planificación para mejorar el otro tipo de instalación del hospital, hay una programación de que se intenta comprar, y te lo habrá hablado el intendente en algunas de las entrevistas, que es la planta de oxígeno, el cual yo personalmente he llenado toda la papeleta necesaria para pedir toda esa maquinaria de producción de oxígeno para no depender del oxígeno, vos que tocabas el oxígeno. Y otro lado, yo creo que hay algún tipo de interés sonso, que no lo entiendo, porque yo soy médico, no me interesa analizar otras cosas, en buscar la pelusa al huevo y no ver el bosque que tenemos enfrente. Entonces, la verdad, o sea, sinceramente creo que no amerita, creo que no suma, así como no suma lo del virus, como te comentaba hace un rato, creo que no suma seguir buscando de la pelusa al huevo, y también mi obligación es defender un poco a todos aquellos que hoy le ponen la cara y se rompen el lomo dentro del hospital, y que si vos le preguntás a ellos, es innegable el crecimiento que ha tenido. La última tiene que ver con el caso puntual entonces positivo. ¿Podemos tener alguna tranquilidad de que no ha habido mucho contacto comunitario? Sí, en este caso se han tomado mejor las normas, fueron 6 días desde el lugar, desde el inicio, de donde podría haber sido el día cero de contagio, y siempre hacemos un poco de más, ¿no? Tratamos de mantener la mayor cantidad de gente posible que estuvo en contacto, siempre, como digo siempre, ¿no? Confiando en también lo que nos cuentan las personas, sí. Y la familia, para no generar también como de aislamiento a toda Navarra. En este caso se han mantenido mejores los controles, la familia ha mantenido mejores el manejo personal, y bueno, ha hecho de que si bien hay gente, no haya tanta gente como a veces nos sucede, ¿no? Gracias.